prepara tu corazón. Busque a alguien que tenga ahí sentadito a su lado y dígale, prepara tu corazón para lo que el Señor va a hacer en medio de nosotros. Amén. Hemos venido a que el Señor obre en nuestras vidas. Hoy yo quiero estar hablando y como Dios, hermano, Dios no se escapa, no se le pierde una. Tuve la oportunidad entre los tantos casos que hoy ministré, llega alguien y me hace una pregunta y me dice, no entiendo por qué tanto dolor, y le viro la computadora para que vea y le digo, mira, hoy Dios te va a hablar a ti. Así que dígale al que está a tu lado y Dios te va a hablar a ti también. Vamos, voltees y busque a alguien. No importa que no le conozca, dígale, hoy Dios te va a hablar a ti también. Porque, hermano, muchas veces nos hemos preguntado el porqué de tanto dolor. Muchas veces nos preguntamos el porqué de tanto sufrimiento. Muchas veces nos preguntamos el porqué de procesos. Yo no sé cuántos, o si yo soy la única, cuando uno está en medio de una crisis, siempre se hace las tres preguntas. Uno, ¿qué he hecho? Dos, ¿por qué me está pasando esto? Tres, ¿hasta cuándo? ¿Cierto o falso? Yo creo que si nos hicieran un examen en medio de una prueba y le dijeran a usted, escriba ahí las tres preguntas de su proceso, usted diría, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué he hecho? Porque en medio de un proceso siempre vamos a tener, pues, dolor. Y el dolor es algo que no solo nos enseña, sino que también es la marca, es el resultado de algo que está pasando en usted. Ejemplo. No sé cuántos aquí han sido intervenidos quirúrgicamente, pero cuando a alguien le están haciendo una incisión, una operación, el cuerpo reacciona con dolor. Es por eso que el médico tiene que aplicar anestesia, porque si no, usted no aguantaría el dolor. Ahora, el cuerpo reacciona de igual manera ante una operación que ante una herida profunda. La única diferencia es que usamos analgésicos y anestesia para evitar el dolor, porque el hombre siempre va a querer evitar el dolor. Cuando uno, hermano, está en medio de un dolor, lo primero que hace es ir y tomar una píldora, porque el dolor es algo que nos paraliza, que nos detiene. Cuando alguien está herido, hermano, está incapacitado para hacer lo que normalmente hace. Así que cuando yo le pregunté al Señor que qué palabra traía. Señor, es que han sido 21 días hermosos. ¿Con qué abro? ¿Con qué cierro? ¿Con qué predico? El Señor me habló sobre esto. Háblale a mi pueblo del proceso del dolor. Porque nadie es inmune a las estrategias del enemigo. Todos vamos a sufrir. Y hoy, mientras Dios hablaba, en medio de los turnos proféticos, hermano, yo me sonreía en la oficina porque en una de mis notas tenía puesta, Dios nos poda a todos, a unos para dar más frutos y a otros porque no tienen frutos. Pero el dolor de la poda es parejo para todo el mundo. El sol sale para todo el mundo. Cuando llueve, llueve para todo el mundo. El dolor es para todos. ¿Y cuándo apareció el dolor? A raíz del pecado. Porque sabemos que el Señor le dijo a Eva, y a partir de ahora multiplicaré los dolores de tu preñeces. Entonces el diseño de Dios para el hombre es que no hubiera dolor. Pero el pecado, una de las cosas que le hizo a nuestra vida es que haya dolor. Y sufrimos dolores físicos, sufrimos dolores en el alma y sufrimos dolores en el espíritu. Y a esta altura, usted y yo sabemos que duelen más los dolores en el alma que los dolores en el cuerpo. Porque para los dolores en el alma todavía no han inventado una pastilla, hermano. Para los dolores en el cuerpo, un ibuprofeno, un Tylenol, con cualquier cosa medio resolvemos. Pero ¿y cuando el dolor es en el alma? ¿Cómo le decimos al alma, tranquila, que va a pasar? Entonces yo quiero llevarle a la palabra. Porque yo quiero que podamos estar viendo hoy, que podamos ver hoy cuál es el propósito del dolor. Dice en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, diga conmigo, era hijo. Hermano, hijo de Dios, y aún así le tocó padecer. Dice la Biblia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia.
aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro amado Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, un día le dice: hazme un cuerpo, voy a hacerme carne, quiero ver qué sufre la creación. Por eso es que yo amo tanto a mi Dios, porque tengo un Dios que se hizo igual a mí, hermano, para entender lo que yo sufría. Y le dice al Padre: hazme un cuerpo. El Padre le diseña un cuerpo, viene a la tierra, tabernaculiza con nosotros. Pero note que no vino en comisión o no vino siendo Dios. Dice la Biblia: se despojó de todo, no se aferró a nada. Se despojó de su gloria, sus poderes, sus recursos. Se despojó de todo y se hizo nada. Diga conmigo: uno igual que yo. Porque quiero que usted lo entienda. Dice la Biblia que hecho carne, siendo uno igual que nosotros, se hizo uno igual que yo. Dígale al que está a tu lado: Cristo se hizo igual que tú. Porque hay gente que dice: no, pero Él era Dios. No, cuando Él se hizo carne, Él rehusó a todo para ser uno igual que nosotros. Y aún estando en la carne, le tocó, hermano, sufrir. ¿Cuántos hombres que están aquí lloran? Sin pena. ¿Cuántos hombres que hay aquí lloran? Jesús lloró. Dice la Biblia, y le rogó con lágrimas a su Dios, a su Padre, para que le librara de la muerte. Entonces, cuando yo miro esto, hermano, solo los que han probado lo que es estar en sombra de muerte saben lo que se siente. Y yo veo un Jesús que sabía que la muerte le perseguía, ya la podía oler y le temía la muerte. O sentía su presencia. Porque dice la Biblia que empezó a rogar, empezó a suplicar y le empezó a llorar a su Padre diciendo: líbrame de la muerte. Mano, cuando yo leo este verso, es uno de mis pasajes con los que yo más, cuando estoy muy débil, voy y digo: si tú aguantaste, ¿quién soy yo para no aguantar? Luego leo que David dice: estando en valle de sombra de muerte. David sabía lo que era que la muerte te hiciera sombra. Y quizás esta parte solo 3 o 4 le entienden, pero la muerte se ve. Cuando la muerte está en una persona, usted la ve en su rostro. Usted va a orar por alguien y usted dice: se fue. Usted le ve el color, que ya el cuerpo, solo queda el cuerpo. Algunos dicen: entálquelo, porque ya se murió. Uno puede ver la muerte, se puede sentir. Cuando usted entra a un hospital, hay un olor característico. No es el olor al pus, no es el olor a la enfermedad. Hay un olor a muerte que llena toda la sala. Y ese olor, esa sensación, esa presencia, ya Jesús la sentía, hermano, haciéndole sombra. Y en medio del dolor, de la angustia, dice la Biblia que lloró, que rogó, que suplicó, diciéndole al Padre: líbrame de lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando yo miro esto, hermano, entiendo por qué sufrió el Hijo de Dios. Uno, diga conmigo: no había causa. Porque no había causa, en Él no había pecado. Entonces, muchas veces vas a padecer sin causa. Dígale al que está a su lado: vas a padecer sin causa. Muchas veces vamos a decir: ¿y ahora qué yo he hecho para merecer esto? Le traigo una noticia: hay padecimientos sin causa. ¿Y por qué me toca llorar de esta manera? Hay padecimientos sin causas, pero sin causas aparentes. Porque ¿sabe cuál era la causa de Jesús? Que había un propósito muy grande. Y yo he venido a decirte que tu dolor
es proporcional a tu propósito. Entre más grande es tu propósito, más grande va a ser tu dolor. Entre más grande es el plan de Dios para tu vida, más grande va a ser el sufrimiento por el que vas a tener que pasar. Entre más grande sea el diseño de Dios para ti, más grande será el dolor que vas a tener que sufrir. Pero yo nunca veo que Jesús preguntó por qué. Porque él sabía cuál era su propósito. Y dice la Biblia en los últimos versos que leíamos: porque habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todos aquellos que han sufrido y le han preguntado al Señor por qué. Ya me examiné, ya me analicé, ya oré, no tengo causa, no sé por qué, no entiendo por qué el dolor, no entiendo por qué el sufrimiento. Yo he venido a decirte que el sufrimiento es el primer escalón de la promoción de Dios para tu vida, que el sufrimiento es el primer escalón de que Dios reconozca para qué te llamó. El sufrimiento, hermano, es la antesala del reconocimiento. Si alguien va a ser reconocido, primero tiene que ser sufrido. Si alguien va a ser reconocido por Dios, primero tiene que llorar, porque no hay victoria sin lágrimas. No hay victoria sin lágrimas. La gente que cree que va a llegar al final de su carrera siendo invicto, he venido a decirte que eso no es así. Uno tiene que vivir una carrera de sufrimiento para llegar a la meta, cosechar lo que Dios no va a dar, que es la recompensa. El propósito del dolor muchas veces es un propósito muy grande de Dios para ti. El día que tú naciste, no nació un niño, nació un propósito. El día que tú naciste, en el hospital estaban escribiendo allí certificado de nacimiento. Nació Rigoberto, un niño. Nació Eutelia, una niña. Pero en el cielo se estaba escribiendo: nació un proyecto de Dios en la tierra. Nació un propósito de Dios en la tierra. Y ese día el infierno también estaba escribiendo en contra tuya: destruye el propósito que acaba de nacer. Porque cuando ese hombre o esa mujer se haga grande, va a ser indetenible. Las lágrimas que tú has vivido han sido la herramienta del enemigo para detenerte. Porque cuando tú lloras, te detienes. Yo no sé cuál es el misterio que cuando usted llora, usted pierde las fuerzas. Hay dos cosas que quitan la fuerza: la risa y el llanto. ¿Alguna vez ha estado peleando y se empieza a reír? Cuando era muchacha, hermano, perdió. ¿Cierto o falso? Usted se reía. Yo a veces peleaba con mi hermano, peleaba con mis primos, y yo decía: si me río, pierdo. Porque entra una debilidad, pero en el llanto también somos débiles. Cuando lloramos nos debilitamos. Y las mujeres que creen que solo nosotras lloramos, los hombres también lloran. Lo que pasa es que ellos saben disimular las lágrimas, pero los hombres también lloran. Jesús lloró y era hombre. Entonces muchas veces creemos que el dolor es solo para un sexo. No, el dolor va asignado a un propósito de Dios en la creación de Dios. No importa si es hombre o no importa si es mujer. Pero el dolor es el principio de la promoción de Dios a favor de tu vida. Isaías 53:3. Y todo el mundo conoce Isaías 53:4 y el verso 5, donde la Biblia dice: y él molido fue por mis rebeliones, y él molido fue por mis iniquidades, y el castigo de mi paz fue sobre él, y por sus llagas soy sanado. Pero el verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si usted cree que ha sufrido mucho, yo he venido a decirle que aquel que ha sido ejemplo de todo, también fue ejemplo en el dolor. Es muy fácil decir: yo quiero parecerme a Cristo en los milagros, en las señales, en el respaldo, en la revelación, en seguir a Dios, en ser obedecido, en ser respetado,
interesado en tener autoridad, pero ¿sabe qué? También tenemos que aprender a parecernos a Cristo, porque Él fue experimentado, experto en quebranto. Experto en quebranto. Despreciado. ¿Alguien aquí ha probado el sabor del desprecio? Qué malo sabe esa bebida, hermano. Eso es como, no sé ni cómo qué describirlo, pero el desprecio es algo horrible. Cuando usted siente que lo desprecian, usted siente que usted acaba de caérsele el mundo. Cuando usted lo desprecian, usted siente que usted no es nada. Es como si lo acabaran de tirar de un avión, caída libre, sin paracaídas, y usted sabe que va en el aire, pero sabe que va a morir. El desprecio te lleva a sentir la muerte. Y solo los que han sido despreciados, todos solo los que han sido desechados, van a entender lo que yo estoy hablando. Cuando usted hace lo que hace y nunca vale nada. Cuando usted se esfuerza todo el tiempo, pero al final la gente como que eres invisible. ¿Alguien ha experimentado ser invisible, hermano? En las películas ponen poderes de invisibilidad y hay gente que dice, yo los tengo. Porque llego a casa de mi familia y es como que no llegué. Llego al trabajo y es como que no me ven. Llego a la casa y es como que no llegue nadie. Es más, ya ni los perros vienen a la puerta a recibirme. Sí, porque ellos son los únicos que dan la bienvenida como es. Entonces, hermano, ¿cuántas veces hemos pasado por el desprecio? Desprecio matrimonial. Porque a veces se puede vivir bajo un mismo techo y ser despreciado. Y que tu cónyuge te mire como que, ¿y esto que se metió en la casa qué es? Para reprenderlo. Y usted va a dar un beso y de pronto, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, cariño? Y va a darte el beso. ¿Por qué? Como duele. Entonces, el dolor va lacerando el alma. El dolor va destruyendo el alma. Y él dijo, ven acá, hijito. No te traje una sillita, pero párate aquí, hijito, y ponte a darle lija. Aquí en la en una sola parte. Dale lija. Todos los días usted se expone al dolor desde que nace. Y el día tiene 24 horas. Y el día tiene 24 por 60, unos cuantos minutos. ¿Cuántos? 1440, me dijeron ahí. Y luego viene la semana. Y viene el mes. Y viene el año. La única diferencia es que a Yilko se le puede cansar la mano, pero al diablo no. Entonces ese es usted, diseñado con un propósito. Pero el diablo dice, aquí van a derramar gloria. Y yo necesito desgastar lo que Dios creó. Dele, al mismo lado. Y empieza, hermano, no te canses. Te están viendo todos ahí, así que todos los del internet están diciendo, aguanta Yilko, tu lija, pero no te canse. Experimentado en quebranto. ¿Alguien sabe qué es quebrantarse? No sé cómo se llama ese llanto cuando usted llora tanto que ya no hay lloro, que hay un sollozo. Es como una aflicción, pero va más allá. Eso tiene un nombre, cuando ya usted no puede seguir llorando, se acabó el llanto, se acabaron las lágrimas, ya los lagrimales se secaron y usted llega a ese punto donde ya se le olvidó cómo se llora. Y es, hermano, es como el último aliento que usted está dando. ¿Hasta dónde el dolor puede lacerar el alma? Y dice la Biblia que él fue experimentado en quebranto. Entonces, ¿sabe lo que yo entendí mientras yo estudiaba? Que muchas veces cuando Jesús se iba al monte a buscar a Dios, él se iba porque estaba hecho pedazos. Muy pocas veces la Biblia registra que Jesús sufría,
Pero luego la Biblia dice que fue experimentado en quebrantarse, en hacerse nada, en hacerse pedazos. Y luego, hermano, llega al pueblo al que iba a salvar, y el pueblo al que iba a salvar lo aborrece. ¿Ha llegado usted a hacerle bien a alguien y le han dado la espalda? ¿O ha llegado usted a una casa donde usted ha hecho bien y le han dado la espalda? ¿Cómo se siente, hermano? Ministrémonos hoy. ¿Siente que lo han molido a palo? ¿Usted siente que no puede hablar? ¿Se siente bien? No, me duele la cabeza. Mentira, usted se siente mal. Y ya ni sabe disimular, porque uno disimula mientras aguanta. Pero hay momentos donde no se aguanta. Le estás bajando la intensidad, hija. Estamos todos estamos ahí pendientes. Hermano, expuesto, sí. Es que no pagaste gym, pero te estamos dándole ahí al... Prepárate. No voy a decir. A ver. No sé si en cámara o si usted lo puede ver. Ya perdió la forma. En menos de 10 minutos, ya perdió la forma. El diablo sabe que cuando tú te expones a un dolor por mucho tiempo, vas a perder la forma. Sigue dándole lija. Hay hermanos que dirán, ay, yo no quiero ser servidor de la pastora. Hermano, ¿alguna vez usted ha perdido la forma por el dolor? No, pastora, yo, inmaculado, el dolor te quita la forma. El dolor te quita el amor. Porque alguien que está dolido no puede sentir afecto. Llega un punto donde el amor no se va, pero hay gente que dice, pasamos una crisis matrimonial y ya no eres la misma conmigo. Aguanta, el dolor me ha deformado. Hemos llevado un matrimonio de una etapa, un año de dolor, y no eres la misma que antes. Es que el amor no se construye de un día para otro. He perdido la forma, me falta algo. El proceso nos hace, hermano, que nos desgastemos. El proceso nos hace, ya hijito, para que no, ya, sí. ¿Quieres seguir? No, a ver. La idea era que toda la prédica te la pasaras lijando, pero no creo que puedas aguantar, ¿verdad? Gracias, mi amor. Cambiamos de servidor. Qué lindo sería si usted puede verlo. Pero ya perdió la forma. Entonces, cuando usted se expone a mucho dolor, termina perdiendo la forma. Y hay gente que te reclama, ¿cómo has cambiado? Es que no sabes lo que he pasado. Dígale al que está a tu lado, no conoces mi proceso. Pero es que tú eras una mujer tan alegre y hoy eres una mujer tan triste. Dígale al que está a tu lado, no conoces mi proceso. Yo sí sé que las mejores enseñanzas se obtienen de los procesos más difíciles que pasamos. Yo sé, hermano, que lo único que sale del dolor es una promoción, pero el proceso tiende a quebrantarte. Y dice la Biblia que Jesús era experimentado en quebranto. Y recuerdo que una vez me fui a estudiar la palabra quebranto, y quebranto significa hacer pedazos algo. Y hay gente que hoy está aquí, pero que está hecho pedazos. Porque el dolor lo limó, la aspereza le quitó. Y yo quiero hablar de esto porque en Segunda de Reyes 5:14 aparece la historia, hermano, de Naamán. Y usted conoce que este Naamán tenía lepra, diga conmigo, lepra. Y alguien dirá, bueno, estaba enfermo. Pero yo no sé si usted sabe que la lepra es algo en extremo doloroso. Yo tuve la oportunidad de orar por alguien con lepra. Y ya le faltaban 3 dedos en una mano, 2 dedos en otras. Le faltaban, hermano, dedos en sus pies. La lepra hace que se te caiga en pedazos, hermano, miembros de tu cuerpo. Y él me decía, pastora, me baño cada 15 días, 21 días y a veces una vez al día. Porque cuando el agua me roza mis llagas,
no aguanto el dolor. Entonces ahí yo entiendo el proceso que pasó Naamán. Solo el día que ministré a esa persona fue el día que yo entendí lo que él vivía. Porque él viene y Naamán dice que cuando llega el profeta le dice: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Ve y métete 7 veces en el río Jordán, hermano. Pero no era que le estaban diciendo: tómate un baño. Era que le estaban diciendo: experimenta el dolor extremo. Porque cuando Naamán se quitó su ropa para meterse en el río, todas sus llagas empezaron a mojarse. Y el río Jordán es conocido por su salitre, hermano. Era un río que no era limpio. Entonces la contaminación, lo que había, lo que estaba era quemándole su piel. Las 7 veces que Naamán se zambulló no era como cuando usted va a la playa. Era exponerse a un dolor extremo que lo afligía. Y cada vez el dolor era mayor. Y cada vez el dolor era mayor. Y cada vez el dolor era mayor. Diga conmigo: hasta que terminó. Hay veces que el dolor viene porque hay cosas que Dios quiere limpiarte. Hay veces que el dolor viene porque hay cosas en tu carne que Dios quiere quitarte. Diga conmigo: en la carne. En nuestra carne hay cosas que nos molestan y que solo el dolor nos lleva a entregarla. Un animal es muy salvaje hasta que lo someten al dolor. Lo empiezan a corregir, lo empiezan a apretar el cuello, y la obediencia se aprende en el animal por el dolor. Y aquel animal, hermano, con mucho ímpetu se empieza a poner manso. Ya vimos un dolor sin razón, pero hay veces que el dolor viene porque hay cosas en nuestra carne que están estorbando y que Dios dice: necesito quitar lo que hay en tu carne. Mire lo que dice: necesito limpiar lo que hay en tu carne. Pregúntale al Señor: ¿qué quieres quitarme? Yo he pasado la escuela del dolor, yo me gradué de la escuela del dolor hasta el día de hoy. Muchas cosas sigo sufriendo, y le puedo decir que cada vez que termino un proceso le digo al Señor: gracias, ya vi lo que me quitaste. Porque las lágrimas, hermano, lo que hacen es curarnos. Y hay cosas en nuestra carne que son un estorbo y que solo el dolor te hace quitarlas. Naamán era un hombre con mucha apariencia. Naamán era un hombre de una posición importante. Naamán era un hombre importante, pero había algo que le estorbaba al Señor en él. Cuando tú tienes un propósito, he venido a decirte que hay cosas en tu vida que estorban el propósito y que tienen que ser lijadas. ¿Hay aquí alguna hermana que trabaje en un salón de belleza o que trabajó en un salón de belleza? Me levanta su mano para saber. 1, 2, 3, 4. Sin pena, hermana, si eso es una gloria. ¿Qué nos dicen de jovencitas? Para ser bella hay que ver estrellas. ¿No se lo sabía? Bueno, se le enseñó hoy. La belleza duele. Para ser bellas, mi abuelita me decía, hay que ver estrellas. Abuela, no quiero ser bella. Recuerdo cuando me fueron a sacar las cejas a los 15. Y aquella pinza, hermano, me aló de aquí. Yo sentía que me estaban arrancando el pensamiento, hermano. No, no me saques la ceja. Y no me la saqué, hermano, hasta el día de hoy. Bendito Dios que no tenía problemas como Angry Beard, sino ahí un rollo. ¡Qué dolor! Hermano, yo nací con los pies virados. Fea, yo era 3 veces feas. 3 veces fea. Menos mal que mi abuelita me amaba y decía, qué linda, pero era hasta bizca, tenía un ojo medio torcido. En las fotos a veces digo, no enfocaba. Hermano, era fea, fea. Solo la gracia de Dios y los ojos de los abuelos, pero yo era fea. Y tenía los pies torcidos. Y me acuerdo que me mandaron a hacer unos zapatos ortopédicos con los que yo tenía que dormir. Si eso se llama dormir. Y esos zapatos tenían unas varas de hierro, de aluminio, que te ponían tieso los pies, y tenían unas correas largas de cuero, y por toda la pierna te amarraban las correas. Y entonces usted andaba así. Y yo con las patitas, y cuando, hermano, boca arriba se dormía, pero de lado, cuénteme cómo. Yo sufría y no me dejaban quitar los zapatos, hermano.
Me acuerdo que mi mamá que luchó y me consiguió, porque conseguir eso en Cuba era un problema difícil, y me consigue aquellos aparatos. Vigilaba a mi mamá y me hacía la dormida, hermano. Y cuando se iba, me zafaba los cordones y sacaba un pie. ¡Ah! Porque enderezarme dolía. Y muchas veces, hermano, el dolor que tenemos es porque hay cosas que Dios quiere enderezar en nuestra vida, que si no es a las malas, no los aguantamos. Yo no sé cuántos fueron adolescentes, pero a mí me pusieron aparatos para los dientes. Todos los botaba, los escondía, los pisoteaba. Le decía a mi mamá, no sé qué los hice. Mi mamá me miraba con mala cara y me decía, los pilaste, los botaste. No, mami, te lo juro. Los puse en la bandeja de la escuela y se fueron con la comida. Porque no los aguantaba, hermano. Sentía que los colmillos de Drácula me los estaban sacando. Como duele que te enderecen. ¡Hey! Para colmo tenía problemas de escoliosis y habían unas cosas así que te ponían en la espalda de aluminio con fijadores y ya yo parecía Robocop, hermano. ¿Y? Parecía que había bajado la Guerra de las Galaxias. No, ¿cómo se llama este? El Exterminador, que es de hierro, hermano, y le falta un pedazo. Yo andaba aparatos y hermano, y con piojo. Qué fea mi pastora, sí, hermano, solo la gracia de Dios. Aquella hiel de vaca que te echaban, que te corría, aquella peste de la hiel de vaca, el aparato de la cintura, el aparato de los pies, el aparato de los dientes, los espejuelos para ver bien. Pura película de terror. Hermano, si alguien tocaba y yo abría, se tiraban, se suicidaban. ¿Dónde apareció esta cosa, hermano? Era para reprender, en el nombre de Jesús te reprendo. Una ristra de ajo, hermano, fea. Hoy ve la versión mejor de mí, hermano. Ya esto es una versión mejorada. Ya esto es un diseño de Dios. Pero, hermano, ¿y cómo sufre el padre? Porque yo no fui cosa seria. Ponte los aparatos. No quiero. Ponte los aparatos. No quiero. Mira que vas a ser fea cuando seas grande. No me importa. Hoy sí me importa, hermano. Hoy digo, ay, tenía que haberme dejado los aparatos en los dientes, tenía que haberme dejado más tiempo. Todavía camino y digo, ay, vir un pie, Jehová, me faltaron 3 meses de aparato. Entonces, el padre sufre cuando usted se quiere salir de la escuela en la que él quiere quitarle lo que le molesta en su carne. Uno como pastor sufre cuando quiere corregir algo y los alumnos, los hijos espirituales, no me corrijan. Déjame como estoy. Uno dice, pero es que así virado, hermano. Ni compota vende. Así, ¿quién te quiere? Dígale al que está a tu lado, el dolor te enseña y te corrige. Si Cris me ayuda, hermano, el dolor es una escuela que nos endereza. Dígale al que está a tu lado, vas a sufrir, pero te van a enderezar. Cuando usted no termina de aprender el proceso, usted está prolongando el dolor del mismo. Usted tiene que preguntarse por qué yo vuelvo a sufrir lo mismo una y otra vez. Y es porque quizás hay áreas en su vida que usted no ha podido superar. Y Dios dice, te falta volverte a sumergir en el Jordán. Te falta otro ardor más en la piel. Te falta un sufrimiento más. Te falta. Entonces, mire este qué hermoso. El punto de quiebre. Job 2:12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Diga conmigo, el punto de quiebre. ¿Ha usted experimentado el punto de quiebre, hermano? Donde usted resiste, pero hay un punto donde usted dice, ya no, ya me quebré. ¿Ha usted experimentado eso? Job soportó perder sus hijos. Job soportó perder su empresa. Job soportó la bancarrota. Job soportó perder todos sus bienes. Job soportó una crisis matrimonial en medio de todo el proceso.
Una mujer que le sentía mal aliento en su boca, desprecio, rechazo, que él quizás iba a darle el beso de la mañana y ella le decía, ve y lávate los dientes, no te acerques. Dice que él llegaba a un lugar y la gente le huía, despreciado. Y un día Job se sienta, hermano, a llorar. Y dice que cuando se sienta a llorar, sus amigos vienen a verlo. Bájalo, baby. Sus amigos vienen a verlo y no lo conocieron. Porque la ropa buena ya no estaba, porque el olor a rosas ya no estaba, porque había una lepra. La ropa, hermano, cuando usted tiene llagas en la piel, molesta. Así que quizás hasta andaba sin ropa, porque dice que se arrascaba. Entonces quizás andaba desnudo, cenizas en su cuerpo, desnudo. Y le pasaron por al lado y no lo conocieron. Y dice la Biblia que cuando llegaron y lo vieron, ellos lloraron. ¿Cómo estaba él? Que sus amigos al verlo lloraban por él. La Biblia no dice que Job lloraba. Dice que sus amigos lloraron a gritos. Porque ya quizás Job no tenía más lágrimas. Y eso yo le llamo el punto de quiebre. Cuando ya te resignas al dolor. Cuando ya dices, ya no voy a luchar. ¿Para qué? Ya. Este es mi límite. Dice la Biblia que los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo para medio igualar lo que estaba sintiendo Job. Pero cuando veo el verso 13, dice: y se sentaron con él en tierra. Ya no estaba en trono. Ya no tenía muebles buenos, hermano. No dormía en su casa. No estaba en su casa. Y dice que en el piso se sientan con él por 7 días y 7 noches. La Biblia te deja ver que hicieron un ayuno por el dolor. No, ninguno comía, no se paraban, porque Job no se movía. Y dice la Biblia, no hablaban. 7 días sin mencionarse una palabra. Era tan grande la situación de Job, el dolor, que ellos decían, ¿y cómo lo consuelo? ¿Y cómo le digo todo va a estar bien si perdió a los hijos? ¿Y cómo le digo todo va a estar bien si lo ha perdido todo? ¿Cómo lo consuelo? Hermano, van a haber momentos donde la gente no va a poder consolarte. Van a haber momentos donde vas a esperar esas 3 palmadas milagrosas que no van a aparecer. Porque cuando la gente te vea va a decir, ¿y qué le digo? Van a haber momentos donde tus amigos no van a poder llegar. El punto de quiebre. Van a haber momentos donde las manos que tú esperas que se extiendan no van a poder extenderse. Van a haber momentos donde vas a decir, ¿y ahora? En medio de este dolor, ¿qué hago? En medio de esta aflicción, ¿cómo lidio con mi problema? Dice la Biblia que ninguno hablaba porque veían que su dolor era muy grande. Y cuando yo miro esto, hermano, yo puedo decir, Dios mío, ¿por qué tanto dolor? Y es que cuando usted es bendecido, hasta el infierno le tiene envidia. La envidia de Job no eran los que le rodeaban, era el infierno. Dígale al que está a tu lado, el infierno te envidia. Dígale al que está a tu lado, el infierno te envidia. Cuando usted vive bien, hermano, el infierno lo envidia. Cuando sus hijos están bien, el infierno te envidia. Cuando tú tienes un propósito, el infierno te envidia. Cuando el cielo está a favor tuyo, hasta el infierno te envidia. Y Job era la gloria del cielo, pero la envidia del infierno. A veces tú crees que es tu hermano el que te envidia. Yo he venido a decirte, tú le molestas al infierno y te van a lijar. Para llevarte hasta el punto de quiebre. Para llevarte al punto donde digas, ya no más. Para llevarte al punto donde digas, ya no resisto más. Y yo no sé si no lo puedo poner o si lo puedo poner, no lo traje preparado. Pero ¿sabe qué dice Job 3:1, el verso siguiente? El verso siguiente, si alguien tiene su Biblia y me lo lee en voz alta. Yo lo tengo aquí, pero quiero que usted lo lea conmigo. El capítulo 2 termina, hermano. Y en el capítulo 2 está pasando esto. El último verso del capítulo 2 es el versículo 13. Pero yo quiero que usted me lea el capítulo 1 del versículo 3. ¿Lo tienen? Si alguien se para ahí a voz a cuello, me lee y me dice.
Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Van a llegar veces donde vas a llegar al punto de quiebre, hermano. Al punto donde ya no vas a saber qué decir. 7 días de silencio. Y la próxima vez que abrió su boca fue para maldecir a Dios. ¿Cuántas veces no abres tu boca, pero cuando la abres, dices algo que no tienes que decir? ¿Cuántas veces te escondes en el silencio, pero cuando abres tu boca, dices algo, hermano, que luego te arrepientes de lo que dices? Y si usted tiene abierto Job capítulo 3, dice que exclamó Job y empezó a decir: perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es nacido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, a fe en los tinieblas y sombras de muerte repose sobre el nublado, que lo hagan horrible como el día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contado entre los días del año, ni venga el número de los meses, oh que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella, maldíganla los que maldicen el día, los que se apresan están para despertar al Leviatán. Empezó a despertar las potestades del infierno, empezó a clamar a la muerte, empezó a maldecir a Dios, empezó a maldecir al Creador, empezó a maldecir el día que había nacido. Dice la Biblia, el verso 10 es el más impactante: ¿por qué no cerró las puertas del vientre donde yo estaba? Pero este es el hombre que le estaba diciendo a Dios: ¿acaso solo de Dios recibiré el bien? Cuídate de cuando llegas al punto de quiebre. Recuerda qué quería el diablo. ¿Por qué llegó al cielo? ¿Qué dijo? Déjame tocarlo y verás cómo te maldice. Lo logró. Que el dolor sea extremo, pero que tú no le falles a Dios. Que el dolor sea extremo, pero que tú no le falles a Dios. Llorarás, sí llorarás. Yo he llorado y me falta. Te quebrarás. Te quitarán partes de ti, te las van a quitar. Pero no maldigas a Dios. Porque el día que eso suceda, el diablo va a decirle en el cielo: te lo dije, lo logré, lo quebré. Muchas veces el propósito del dolor es porque en el cielo te quieren promocionar. Es porque en el cielo quieren decir: resistió, pudo, aguantó. Por eso es que Jesús se iba al monte experimentado en quebranto, se rompía delante de Dios, y cuando bajaba al pueblo nunca habló con amargura, nunca habló con enojo, nunca habló con ira, nunca habló con odio, porque él cuando estaba roto se iba a ver a Dios. En tu dolor tú no necesitas rodearte de hombres. En tu dolor tú necesitas ir donde está Dios. Job se rodeó de sus mejores amigos y sus mejores amigos no podían consolarlo. En el dolor tus amigos no te van a consolar. En el dolor tu familia no te va a consolar. En el dolor con los que tú cuentas te van a alejar. Porque en el dolor lo único que cuenta es que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, el propósito está ganado. Vas a llegar a la meta, pero que el dolor no te aísle. No te aísle de la presencia de Dios. ¿Tienes dolor? ¡Qué bien! Ven a la iglesia. Pastora, si supieras cómo vengo. Aquí es donde se viene, hermano. Este es el hospital. Dígale al que está a tu lado: este es el hospital. No, corrijo, no es el hospital. Dígale: es terapia intensiva. Aquí entran los que tienen diagnóstico de muerte para que Dios trabaje en ellos en cuidados intensivos. Aquí es donde venimos, hermano, cuando nadie apunta por nosotros. Aquí es cuando venimos, hermano, cuando nadie cree en nosotros. Aquí es cuando venimos con todos los diagnósticos en contra y venimos a decir: en medio de mi dolor, solo dependo de ti. Así que cuídate del punto de quiebre. Cuídate de cuando dices: ya no puedo más. Busca a tu pastor para drenar, llama a alguien en quien drenar o vete con Dios. Como Ana,
Ven al altar a dar gritos, a llorar, límpiate delante de Dios. Dice Génesis 37, 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. No llores por una mentira del diablo. Jacob estaba llorando por una mentira. No llores por una mentira del diablo. Si el diablo dice que lo vas a perder todo, yo he venido a decirte que tú no vas a perder nada, porque Dios está a favor tuyo. Si el diablo ha venido a decirte llora porque vas a perder tu familia, yo he venido a decirte: Dios pelea por tu hogar, Dios pelea por tu matrimonio, Dios pelea por tus hijos. No llores por una mentira del diablo. Si el diablo te ha dicho que te va a ir mal, yo he venido a decirte que la palabra dice que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No te va a ir mal, porque si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Ni el hambre, ni la miseria, ni la escasez, nada me apartará del amor de Dios. Es que yo creo que lo voy a perder todo, pastora. No vas a perder lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te da prevalece, lo que Dios te ha dado permanece, lo que no sirve Dios lo quita. Pero aférrate a la palabra de Dios, aunque te vaya mal, aférrate a la palabra de Dios. El propósito del dolor es que tu fe crezca. ¿Cómo crece la fe en el dolor? Crece. Rodéate de gente que te diga cosas que tú no quieres escuchar. Dígale al que está a tu lado que tú no quieres escuchar. Tóqueme a alguien y dígale que tú no quieres escuchar. Es más, dígaselo al de al frente, porque estoy seguro que el de al lado no se lo va a decir. Dígale al de al frente que te digan cosas que tú no quieres escuchar. Cuando Liz Emily nació, Liz Emily es mi pequeña, le partieron el brazo. ¿Y cómo mi pueblo me consolaba si la pastora era yo? ¿Cómo mi pueblo me decía ten fe si yo hacía milagros? ¿Cómo me decían cree en el Señor si yo había visto brazos crecer, muertos resucitar? Tenemos como 6 o 7 resurrecciones. ¿Cómo el pueblo me iba a decir cree? No tenía quien me consolara, hermano. No había quien me consolara. Mi esposo y yo nos mirábamos y ninguno hablaba. Yo entiendo lo que es el punto de quiebre. El día que el ortopédico nos dijo: mira, estará lisiada toda la vida y a los 2 años la operaremos para que el brazo baje, pero no va a moverlo. Porque el hueso, cuando le partieron el brazo, porque fue el médico el que le partió el brazo, el hueso que quedó le cortó el nervio braquial y le dejó una parálisis, y ese nervio no se podía empatar. Y llamaron a mi suegra, todavía no sé quién te llamó, pero la llamaron. Y llegó mi suegra y se sentó con su característico carácter en la silla al lado mío. Porque a veces necesitamos gente con carácter, hermano. Si usted está mal y se ponen a llorar con usted, usted va a llorar más. Usted necesita gente que los sacude y diga: oye, para ya, despierta. Y ella se sentó y me dice: Lisney, ¿me miras? Tapada sábana y todo, grito, hermano, cabeza y todo. Y mi suegra me dijo una sola frase: ¿dónde está la mujer de fe que yo conozco? Me despertó. Me sacó de mi punto de quiebre. Hermano, me sacudió. Me quité la sábana, me paré, me voy. ¿A dónde vas? Voy para terapia. Me sacudió. Y llegué y le dije a la doctora, que ni era la doctora de mi hija: no me llevo a mi hija como me la van a dar. Yo me llevo lo que Dios me dio. Y Dios me dio una hija sana. Yo me llevo una hija sana. Yo no recibo lo que el hombre hizo. Yo me apego a su milagro. Y cuando entramos a terapia, hermano, yo me acababa de ordeñar. Había dejado mi leche porque había que dejarle la leche. Ni comía Liz Emily. Y cuando salgo, hermano, vuelvo a entrar, la veo amarrada. ¿Por qué la amarraron? Es que se estaba arrancando el suero con la mano mala. Entonces ella, con la mano que supuestamente estaba mala, empezó a moverla y empezó a arrancarse el suero.
Y yo empecé a llorar delante de Dios, porque hay cosas que no van a suceder, hermano, no van a suceder hasta que usted no se atreva a creer en algo diferente. El llanto de Jacob era por una mentira. Sufrió por una década por una mentira. Hay gente que llora por una mentira del diablo. No le creas al diablo lo que diga de ti. Créele al cielo lo que dice a favor de tu vida. No le creas al enemigo cuando dice que te va a ir mal. Créele a la palabra que está escrita de que los planes de Dios para ti es de continuo hacerte bien. No le creas al diablo cuando dice que te vas a morir. Créele al Señor cuando dice: por mis llagas tú eres sanado. Yo no creo en las mentiras del diablo. Yo creo en lo que Él dice a favor de mi casa, de mis hijos, de mi hogar, de mi matrimonio, de mi familia. No llores por una mentira del diablo. No llores por lo que el diablo quiere hacerte creer. Porque Jacob lloró. Y lo que Jacob no sabía es que mientras él lloraba, Dios a su hijo lo promocionaba. Mientras él lloraba un muerto, Dios estaba promocionando a su hijo. No llores por tus hijos como si estuvieran muertos, porque Dios los está trabajando. No llores por tus hijos como si estuvieran perdidos, Dios los está trabajando. Tú que estás pasando por crisis matrimoniales, no llores a tu esposo como si estuviera muerto, Dios lo está trabajando. No llores a tu esposa como si estuviera muerta, Dios la está trabajando. En medio del dolor, Dios está trabajando. Y termino con el que más me gusta a mí, David. Todos nosotros debemos en algún momento de vernos como alguien. Y para mí, David, soy yo. Dice la Biblia: me he consumido a fuerza de gemir. Salmo 6:6. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, una depresión crónica. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David experimentó el rechazo familiar. David experimentó el ser el último en su familia. David experimentó el que nadie contara con él. David experimentó lo que era que ni los profetas lo vieran, porque Samuel veía en el mundo espiritual, pero no pudo ver a David. Yo no sé cuántos muchas veces vienen al altar desesperados por una palabra, y el que está dando la palabra no te ve a ti. Cuando vienes, que me toquen, y no te tocan. Que me profeticen, y no te profetizan. David era invisible hasta para los ojos proféticos. Invisible hasta para los ojos de un profeta. Pero nunca fue invisible para los ojos de Dios. Va a haber gente que nunca te va a ver, pero va a haber gente que jamás podrá impedir que Dios te vea. Va a haber gente que te podrá afligir, pero que nunca va a impedir que el cielo esté a tu favor. Va a haber gente, hermano, que te va a moler, pero que nunca, nunca, nunca hará que Dios te dé la espalda. David experimentó todo lo que un hombre puede experimentar: llegar a una iglesia con llamado y ministerio y que tu padre se convierta en tu mayor enemigo. Que tu padre espiritual sea el que te persiga para darte muerte. Atentado contra todo. Su esposa lo maldecía, su esposa lo tenía en baja estima, despreciado hasta por la mujer con la que dormía. Mira como danzas, burlado por lo que hacía para Dios, menospreciado por su fe. ¿Cuántas veces usted llega ardiendo en fuego a su casa y alguien ahí lo está menospreciando por su fe? Hay una Mical, ay, llegaste llena de gozo y mira la cocina cómo está. Menospreciado por su fe, después de su mejor culto, después de su mejor danzada, después de su mejor alabanza, llegar a la casa y luchar contra el menosprecio de aquel con quien dormía. ¿Qué no sufrió David? De pronto su corazón latió por lo único que no debía latir y lo terminó perdiendo
todo. No dejes que tu corazón lata por aquellas cosas que no deben de latir. Aprende a dominar tu corazón, porque un latido incorrecto te puede llevar a perderlo todo. Y ese David que lo perdía todo, escribe en el Salmo 6: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, el dolor me abraza, el dolor me aflige, las lágrimas llegan mi cama, riegan mi cama las lágrimas, mis ojos se han gastado, mi cuerpo se ha envejecido a causa de mis angustiadores. Pero ¿sabe cuál es la noticia que le tengo? Que esto pasó en el Salmo 6. Le faltaban todavía 144 salmos por escribir. Vas a tener un mal episodio, pero así no vas a terminar tu carrera. Vas a tener un proceso de dolor, pero así no vas a terminar tus días. Vas a pasar por aflicción y llanto, pero así no quiere Dios que termines tus días. El propósito del dolor es promocionarte. Y si hoy estás sufriendo, es venido a decirte que aquel que murió en la cruz del Calvario lo hizo para llevar tu dolor y para llevar tu aflicción. Para decirte, ven a mí, ven a mí. Si hay alguien abatido, ven a mí. Murió con sus brazos extendidos para decir, yo no rechazo a nadie. Pero es que si me conocieras, pastora, soy un pecador. Al que estaba al lado de la cruz le digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Aquel que menos pensaba le digo, tú aplica, tú vas a estar conmigo. Y yo he venido a decirte que tú aplicas a la misericordia de Dios, tú aplicas al consuelo de Dios. Y fue tanto el dolor que le digo al pueblo, yo me iré y rogaré para que el Señor envíe a otro, a otro, a otro. Jesús iba a contarle al Padre todo lo que se sufría en la carne. Y porque él sabía que lo que el pueblo necesitaba ya no era un salvador, sino un consolador. La gracia de Dios es tan linda que se fue al cielo a decirle al Padre, me traje mis heridas para que vean lo que sufren tus hijos. Me traigo mi costado traspasado para que veas cómo duele. Y he venido a rogarte que entregues al consolador. Usted y yo tenemos el mejor regalo del cielo, y es que en medio del dolor conocemos al consolador, y es que en medio del quebranto conocemos al que todo puede consolarlo, y es que en medio de las heridas podemos experimentar el bálsamo que solo el Espíritu Santo puede traer. Cuando más solo usted está es cuando más sensible es a la presencia de Dios en su vida. Cuando todo el mundo te abandona es cuando tú ves a Dios obrar a favor tuyo. Cuando nadie te extiende la mano es cuando tú ves que los cielos se abren y Dios dice, aquí estoy yo. Yo nunca te he fallado, yo nunca te he desamparado, yo nunca te he dejado. No importa que estés sufriendo, pero tenemos el consuelo de saber que hay uno, hay uno, hay uno que está aquí para consolarnos. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Ahí donde está con sus ojitos cerrados, yo quiero hacer un llamado en esta noche. Y quiero hacer un llamado para aquellos que han venido por primera vez, o aquellos que le conocieron y se apartaron. Yo no sé si nunca has conocido al Señor, pero hoy el cielo te está llamando, porque en medio de tu dolor el Señor quiere consolarte. En medio de tu aflicción Dios quiere traerte a Él. Si tú quieres rendirle tu vida a Cristo, donde estás, levanta tu mano en señal de que le quieres entregar tu vida. Los que han venido por primera vez y no tienen al Señor, los servidores, si ahí me ayudan, mira Debbie, ahí está Juan, ahí atrás aquí me levantan la mano, Didi, ese es Didi, sí, ahí atrás me levantan la mano, Dios te bendiga mi amor, lindo. Ahí atrás hay gente, esos que levantaron la mano para recibir a Cristo, pasen al altar, hijitos, pasen acá. Pasen al altar, que hay servidores que van a orar por ustedes. Dios me los bendiga. Iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Dice la Biblia que el mayor milagro es cuando una vida se arrepiente y viene a Cristo. Los servidores de casa, rápido, vengan, ayúdenme a hacer el llamado de salvación con ellos. Hay alguien más, póngase de pie usted, iglesia, empiece a interceder por ellos. Vengan y ayúdenme a hacer la oración de salvación.
Hoy el cielo se viste de gala cuando un pecador se arrepiente. Si ahí me ayudan los servidores, háganle la oración, porfa. Ay, hermano, qué hermoso. Este es el resultado del dolor del hijo. Este es el resultado del dolor del hijo. Didi, hazme la oración a ellos, que hagan contigo por grupos. Hagan la oración por grupo. Qué hermoso cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Hoy hay fiesta en el cielo. La iglesia se viste de gala porque hay alguien que le está rindiendo su vida a Cristo. Esto trae fiesta, fiesta al cielo. Ora, interceda por ellos, interceda por ellos, interceda por ellos, Padre de la gloria. Qué hermosa es tu presencia. Hay salvación en esta casa y la salvación no es más que el resultado de tu dolor en la cruz del Calvario. Hoy, si la salvación los ha abrazado, es gracias a tu sufrimiento, bendito Padre. Gracias por tu misericordia para con ellos. Gracias por esa nueva vida que comienza hoy. Gracias por ese nuevo tiempo que viene para ellos. Los bendecimos, amado Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Si los servidores lo conducen al terminar a sus lugares, recostado en tu pecho, como quien, como cual, al que tú amas más, será tu amado preferido. El altar en esta preciosa tarde para todos aquellos que hoy están pasando por la escuela del dolor. Pase al altar. Si usted siente que está en su punto de quiebre, si usted siente que ya no sabe cómo seguir aguantando, si usted hoy dice: yo no sé, mi dolor es físico, mi dolor es en el alma, mi dolor es en mi mente, mi dolor es en el corazón, y usted necesita el consuelo del Espíritu Santo, pase aquí al altar. Si usted es de esos que hoy ha llegado, voy a pedirle a todos los servidores que hoy se me pongan en función, incluso los que no le han asignado posición. Este llamado es bien particular. Si usted está sufriendo en algún área, pase al altar. Si usted está sufriendo en su matrimonio, si usted está sufriendo con sus hijos, con sus finanzas, si usted está sufriendo bajo un ataque del enemigo a su mente, hoy tenemos al Consolador, aquel que viene a consolar tu vida, aquel que es un bálsamo. Y llegando aquí al altar, levanta tus manos al cielo y deja que el Espíritu Santo empiece a obrar. Ahí atrás donde estás sentado, pueblo, parado, de pie, levanta tus manos al cielo. Y deja que el Espíritu Santo empiece a consolar tu vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios te consuele. Ven a drenar tu dolor hoy al altar. Has sido llamado para poner delante de Dios tu aflicción, tu dolor, tu quebranto.
Nadie conoce tu corazón como lo hace el Señor. Nadie conoce tu sufrimiento como el Señor. Nadie conoce lo que callas como el Señor. Y hoy estás frente al Señor para decirle: aquí estoy, amado Padre. Para decirle: vengo a ti, amado Señor. Consuela mi vida, consuela mi corazón, consuela mi espíritu, consuela mi alma. Pídele. Viene el consuelo.
visto tus lágrimas. Todo lo has tenido porque todo Dios te lo ha dado. Y he venido a decirte que veo al infierno conspirar en tu contra. Eres de lo que has dicho, ¿por qué mi proceso? ¿Por qué mi dolor? Y hoy cuando Dios hablaba sobre aquellos que han sido enviados por el infierno, ahí estás tú en esa lista. Y hoy he venido a decirte que tu dolor ha sido visto. Y lo que has sembrado con lágrimas, lo vas a cosechar con regocijo. Hoy viene el Consolador a tratar con tu corazón como bálsamo sobre tu herida. Espíritu Santo. Padecer a los tuyos y te ha afligido más el dolor ajeno que el propio, pero hoy es el Consolador el que viene a traer a ese corazón de madre, de abuela, de hermana, de tía, un bálsamo inigualable en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Levanta tus manos ahí donde está. Yo puedo sentir la dulce presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, sanando, consolando, restaurando. Se mueva. Deja que el Espíritu de Dios fluya. Algo se está moviendo en los aires. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, oh Señor, pon una mano sobre tu corazón, servidores y todos, pon una mano sobre tu corazón. Hay un sentir en mi corazón, y es que hoy estamos viviendo bajo una nueva dimensión del Espíritu Santo para muchos. El Paracleto. El Consolador. El Consolador. Viene una sanidad general sobre todo el pueblo. Levanta tu mano donde estás y deja que el Espíritu de Dios consuele tu dolor. Deja que lo haga. Ahí está él. Espíritu Santo. Yo puedo sentir un calor como fuego y una brisa. Y es la presencia del Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Ahí está. Se va a escuchar ese murmullo, ese llanto. Es el sanando, es el sanando. Hay gente que está drenando su dolor. Esa es la melodía que hoy llena el cielo.
Jesús. Ahí está. Ahí está. Eso que estás escuchando es su presencia consolando. Es su presencia libertando. Pónganle una mano en el estómago. Es su presencia, es su presencia. Ahí está Dios libertando, sanando. Porque en el consuelo todo lo que no sirve es quitado. Él está moviendo. Espíritu de Dios, Paracleto, Consolador, Dulce Espíritu de Dios, es el que te está cambiando, Paracleto. Consolador, Dulce Espíritu de Dios. Yo puedo ver con los ojos del Espíritu como hay un hisopo que se está moviendo. Y mi espíritu me pregunto, ¿para qué es el hisopo? Y Dios dice, estoy yo poniendo bálsamo. Hay gente que hoy se va de aquí sano de su dolor, porque es en el dolor donde te encontraste con Él, porque es en el dolor donde lo conociste a Él, porque es el dolor donde volviste a Él. Él está sanando tu abatido corazón. Oh, tu alma recibe al Consolador, al Paracleto, al Espíritu de Dios. Ahí está Dios tocando, ahí está Dios sonando. Hay una mujer que le estoy viendo en mi espíritu. No, no, no deje de hacer nada de lo que está haciendo, siga adorando. Hay una mujer que va a empezar a gritar. La estoy viendo en una cama de un cuarto muy pequeño. Y le estoy viendo mirar a sus hijos y planear una y otra vez cómo morir. Puedo ver en mi espíritu que aquí hay una mujer a la cual el pensamiento del suicidio la ha acompañado por muchos años. Y si no se ha quitado la vida hasta hoy, es porque tiene a sus hijos, a los que ve desde el lugar donde llora. Y Dios me está diciendo, hoy te traje para hacerte libre. Va a haber alguien que empezará a llorar muy fuerte. En el nombre de Jesús, yo estoy ordenando a todo espíritu de suicidio. Suelta ahora, suelta ahora, suelta ahora, suelta ahora. Todo espíritu de muerte, sale en el nombre de Jesús. Todo proyecto y plan de las tinieblas. Ahí hay alguien que está recibiendo en la silla. Tráiganlo rápido, ahí está ella. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte se va hoy. Todo espíritu de adicción se va hoy en el nombre de Cristo. Tu dolor ha sido extremo. Ahí está Dios libertando. Pero el suicidio jamás. Hoy eres libre. Hoy eres libre de esa lija que el enemigo ha traído para angustiarte. Hoy eres libre. Hoy eres libre. Se abre tu garganta. Porque ese grito que en secreto callas se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Ahí está Dios libertando. Ahí está Dios sanando. Ahí está Dios consolando. Y por yo toque ya nada más praya estoy uno. Y quita la ramay que tú ya la ramay. Te ha preguntado por qué cada vez que vas a la iglesia ese dolor te visita. Te has preguntado por qué desde niña te ha perseguido el diablo. Porque grande ha sido el propósito de Dios para con tu vida. Y proporcional a tu propósito ha sido tu ataque. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy eres libre de esa cárcel del dolor. Hoy eres libre de esa cárcel del dolor. Hoy suelta el diablo tu alma. ¡Libre!
su voz al cielo y clámele a Él. Espíritu de Dios. Miren, yo siento una presencia de Dios tan grande que hay gente que se va a ir en el carro llorando. Hay gente que hoy en la noche va a seguir llorando. Hay gente que en la madrugada va a seguir llorando, porque el Espíritu Santo le está consolando. Ya esto no es un llanto de dolor, es el llanto de la liberación que ha venido por medio de la presencia del Espíritu Santo. Ese bálsamo sobre tu vida, ese bálsamo sobre tu vida, ese bálsamo sobre tu vida. Porque así como has llorado, así también vendrá el consuelo del cielo. Dile gracias, Espíritu Santo. Todo el que vino enfermo, Dios ha sanado ya a su pueblo. Muchas enfermedades eran producto a la condición y el dolor del alma, y ya Dios ha traído ese milagro sobrenatural sobre tu vida. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo. Todo el que vino con enfermedades físicas, levante su mano. En el nombre de Jesús, yo estoy enviando una palabra de vida. Estoy enviando una palabra de sanidad sobre tu cuerpo. Estoy enviando una palabra de sanidad sobre esa foto y prenda que trajiste de un familiar. Y estoy declarando en el nombre de Jesús que hasta allí llega el poder de Dios sanando, obrando y trayendo vida en el nombre de Cristo. Por el poder de su palabra. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad del cielo. Hay un milagro del cielo sobre ti en el nombre de Cristo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Quiero que me atienda por un instante. Yo quiero contar rápidamente a tres. Y cuando cuente a tres, mientras muchos siguen recibiendo, quiero que todo aquello que usted traía en su cuerpo, cuando yo cuente a tres, usted lo pueda buscar. Si no podía saltar, va a saltar. Si no podía agacharse, se va a agachar. Si no podía gritar, va a gritar. Si no podía correr, va a correr. Si tenía una hernia, la va a buscar. Si tenía un nódulo, lo va a buscar. Si tenía un dolor, lo va a buscar. Porque ya no está. Cuando contemos a tres en el nombre de Jesús. Uno, dos, tres. Muévase en fe, muévase en fe, muévase en fe. Haga lo que no podía hacer, haga lo que no podía hacer. ¿Cómo te ama? Muévase en fe, haga lo que no podía hacer. Haga lo que no podía hacer. Ya Él lo hizo, créalo, créalo, créalo. Como te amamos, como te amamos, Señor. Yeshua. Aleluya, aleluya. Una última vez, díganlo. Y como te amamos, Yeshua. Yeshua. Qué linda es su presencia. Todo el que está sano, todo aquel que ya no tiene lo que tenía, que el dolor que traía ya no está, lo que tenía en su cuerpo ya no está. Levante su mano al cielo para saber que ya Dios lo hizo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis manos, siete. Bendito sea el Señor. Si alguien me le pregunta ahí qué pasó, si alguien me pregunta ahí los servidores, esas manos que se levantaron, muévanse, vuelva a levantar su mano rapidito. Sabemos que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios es un Dios sin igual. Ahí están las manos en alto. Si lo de los testimonios se me mueven, Alejandro, Yossi, Ana, muévanse ya, ayer. Sabemos que Dios es un Dios sin igual. Kenia, lista. ¿Qué pasó ahí? El nombre de la hermana es Mireya. Ella dice que llevaba como dos o tres días con dolor en el riñón. ¿Cómo se llama la hermana? Mireya. Mireya. Llevaba dos o tres días con dolor en el riñón y ya desapareció, para la gloria. ¿Dos o tres días con dolores? En el riñón. ¿En tu riñón? ¿Padecías de los riñones? Anteriormente habías tenido enfermedad y padecías de tus riñones. Sí, he presentado problemas en los riñones.
y ahora te palpaste, te tocaste y el dolor que traías ya no está, desapareció por completo. Ya no está. Eso lo hizo Dios, Mireya. Dios te sanó. Gloria sea al Señor. ¿Dónde están los demás? Si aquí, aquí está Juan. Si me dicen. Ok. Él no habla español, pero dice que le dolían mucho sus pies y que ahora y sus rodillas, y que ahora siente que tiene los pies como que no los puede mover, pero ya no le duelen. Como si fueran de cemento. Está, pero el dolor que él nos está visitando hace más de un mes, él viene desde Canadá y lleva más de un mes congregándose con nosotros acá, hermano. El dolor que tenía en su rodilla y en su pie era permanente. Que las piernas las siente mejor. And now, how you feel now? There is no pain. Piece of cement. My leg was like a piece of cement. That's the presence of the Holy Spirit over your life. When the Holy Spirit's coming, it's like a piece of cement. What are you feeling right now is His presence on you. Yeah. And you are feeling in your whole body what is He's doing in your life. Yeah, I can feel. It's like a piece of cement and it feels better. What you feel, that power is on you, is over you, and you're feeling in your legs. Yeah. And that's the presence of the Holy Spirit. Yes. Praise yes, the Lord for I that. Praise the Lord for that. Qué lindo lo que el Señor hace, hermano. Aquí hay otro. Aquí ¿qué hay pasó otro ahí? Él tenía dolor en la parte... Que sea en español, que ya gasté el inglés. Él tenía dolor en su parte baja de la espalda, inclusive no iba a venir. Y aquí está. Bueno, por los últimos dos meses he tenido molestia en la parte baja de la izquierda, en la columna. Yo trabajo con béisbol y los últimos dos meses se me hace bien difícil estar parado. Y llega un momento que me tengo que sentar porque siento que es un nudo que me aprieta la columna. Y me tengo que sentar. Y bueno, y cuando duermo me incomoda, pero por fe yo siento que ya el Señor me ha sanado. Ok, ¿qué antes hacía que te dabas dolor? ¿Si te doblabas te daba dolor? Me doblaba y no podía doblarme. ¿Eso no podías hacerlo? ¿No podías tocar la punta de tus pies? Estaba aquí atrás. Te apretaba tu parte posterior de la columna. Y ahora hazlo. Ya no hay dolor, ya no hay molestia, ya no hay nada. De hecho, no llegaba hasta allá abajo. No llegabas hasta ahí. Dios te dio columna nueva. Bendito sea el Señor. Gloria. ¿Qué pasó ahí, Juan? Pastor, aquí tenemos a Freddy. Traía un dolor en la espalda y Dios lo sanó. Freddy, ¿desde cuándo tenías ese dolor en tu espalda? Por varias semanas ya tenía el dolor por un accidente que tuve. Y bueno, ahora mismo le doy gracias a Dios porque Él me sanó. No hay dolor, no hay molestia, no hay nada. ¿Qué no podías hacer antes? No podía... Me dolía después de terminar la jornada de mi trabajo, me dolía mucho mi espalda, la parte de arriba. ¿Todo el dolor era permanente? O sea, si hacías movimiento, ¿lo sentías? Sentía mucho dolor aquí en la espalda. ¿Y ahora mueve? No hay dolor, no hay molestia, no hay incomodidad, no hay nada. Dios te sanó, bendito sea el Señor. Qué linda es su presencia, Dios te bendiga, Freddy. ¿Qué más pasó ahí? Aquí hay otro, allá dice que tiene dos meses viniendo con nosotros y que tenía un pólipo y tenía diagnósticos y que el último examen que le hicieron ya no tiene nada y que botó como una... Me operaron el pólipo y fue negativo. Yo vine aquí muy mal y usted oró por mí y me dio un beso en la frente y me dijo, no estés triste, que Dios te va a sanar. Y así fue, Dios me sanó. Wow, qué lindo fue el Señor, qué lindo, qué lindo. Sí me acuerdo de ti, venías muy abatida y llorando por ese diagnóstico médico que pensaban que era maligno. Así que Dios te sanó, qué lindo, hermano. Qué lindo cuando hasta la ciencia certifica lo que Dios hizo. Qué hermoso, ¿qué pasó ahí, Juan? Él tenía artritis y él traía un fuerte dolor de artritis. Tengo alrededor de 4 meses que tengo problemas familiares y pues me he sentido deshecho, pero a la fe en el Señor me ha cuidado de que no haga cosas indebidas para estar junto con mi familia, porque yo amo a mi familia. Y alrededor de eso ya tengo muchos años con el artritis. Ahora traigo las manos hinchadas
pero no me duele. Dios te sano. Ven acá. Qué lindo lo que hace el Señor. Póngase de pie, mis amados. Uno, de verdad, cuando uno llega a la casa del Señor, uno no quisiera que terminara, hermano. Yo creo que cuando tengamos que dar dos cultos, vamos a tener que botar a la gente a la fuerza, porque van a querer quedarse en los dos cultos. Qué linda la presencia del Señor. Miren, yo siento en la atmósfera como hay un peso que ha sido removido. Como todos aquellos que llegaron con dolor en su corazón, ha sido removido. Y yo no estoy diciendo que es removido el problema, porque el problema no se ha ido, el de muchos. Pero lo que sí se han renovado son las fuerzas para seguir batallando contra lo que se avecina. Dios nos da fuerzas nuevas para seguir, para no darnos por vencidos. Dios nos da fuerza nueva para continuar. Levanta tu mano porque quiero bendecirte y declarar esa palabra de Dios a favor de tu vida. Papito lindo, te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu bondad infinita. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por lo que solo puedes hacer tú, Señor. Por mucho que oremos y nos preparemos para venir a servir a un pueblo, hay algo que solo tú puedes hacer, Señor amado. Y es que tú eres el bálsamo, Dios mío, a todo corazón herido. Es que tú eres el consuelo a cada necesidad. Y te damos gracias, Señor, por esa presencia hermosa que tú has traído sobre esta casa. Gracias, Dios mío, por esa gloria que tú traes sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, amantísimo Señor, por esa misericordia inigualable. Puede usted levantar su mano y decirle: gracias, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. Y que Jehová tenga de ti misericordia. Que todo cuanto hagas, emprendas, toque, sea bendecido por la mano del Señor. Padre, bendigo este pueblo. Y desde hoy te doy gracias, porque sé que el miércoles nos volveremos a ver aquí a las 7 de la noche para hacerte fiesta. Y sabemos que lo que hoy has empezado, tú lo continuarás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada hijo. Gracias, Señor, por cada hermano. Gracias, Señor, por lo que haces en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu misericordia inigualable, Padre. En el nombre de Cristo, que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros hoy y siempre, amado Rey. En el poderoso nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ministres el amor de Cristo. Salud y a su